Bueno, Rodri, felicidades porque vas a hacer tu debut en el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis y en una edición tan especial como son estos 30 años. ¿Cómo te sientes? Recuerdo que platicamos el año pasado que también estabas por aquí, podías pelotear con algunos de las figuras del circuito, hasta con Rafa Nadal. ¿Qué diferencia, no? De un año a este, ¿cómo te has sentido? Pues más que nada con más experiencia. He aprendido mucho el año pasado de los momentos duros y de los momentos buenos. He mejorado mucho tanto en mi tenis como en mi preparación física. La verdad es que el año pasado trabajé como nunca. Creo que ha sido el año que más he mejorado y más he estado consciente de lo que tengo que hacer para poder seguir creciendo en este deporte. Y ahora me siento listo por jugar este gran torneo y bueno, para seguir aprendiendo más que nada. Mi corta edad de 17, pues todo es aprendizaje. Sí, muchos dirían que eres un bebé todavía, pero en este deporte se tiene que empezar desde muy niño. Hemos visto que los grandes tenistas han empezado desde los 3 años, ¿no? ¿Tú a quién admiras? Sé que te han tocado obviamente ver al Big Three, sé que hay muy buenos jugadores también ya en la generación de los 20 años actualmente. ¿Te tocó ver videos también de viejas leyendas o qué nos puedes compartir de eso? Pues mi jugador favorito es Rafael Nadal. Bueno, ahorita sigue jugando, ya está un poquito viejo y de los jugadores que vienen me gustan mucho cómo lo está haciendo Carlos Alcaraz también. Una trayectoria increíble, un jugador que admiro mucho por cómo juega al tenis y también me encanta Jannik Sinner, creo que es mi favorito de los de Next Gen. Un tipo súper amable, muy tranquilo y tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo y hasta platiqué con él y también. A ellos dos también me encanta Cameron Norrie, en un jugador zurdo tiene un estilo de juego parecido al mío y lo admiro mucho, mucho y también es súper buena gente y he tenido la oportunidad de platicar con él. Has hecho amigos ya también en el último año en el Tour, obviamente en tu categoría, en los distintos torneos Challenger, etcétera, pero también en Los Cabos, donde también debutaste en un torneo ATP oficialmente. Cuéntanos un poquito de ese tipo de convivio y relación. Pues a nivel juvenil, la verdad que, bueno, me ha ido muy bien y tengo demasiados amigos, tengo mis mejores amigos en el circuito. Igual todos son casi todos son de los primeros 15 del mundo. También a nivel pues profesional he hecho conocidos y gente que saludo cuando lo veo y a veces comparto un par de palabras y bueno, es algo muy bonito tener amigos de todo el país, de todo el mundo. Claro, aprendes de otras culturas y todo. Y bueno, también de lo que te ha tocado viajar. Yo sé que es muy difícil a tu edad, de entrada la inversión que hay que tener, obviamente, para ser tenista, para buscar esta carrera, pagar hoteles, cuartos, etcétera. Pero de lo que te ha podido tocar viajar, ¿cuáles son tus destinos favoritos? ¿O qué has descubierto de otros torneos? Porque yo sé que vas a decir que los mexicanos y todo esto, y a los jugadores de otros lados les encanta México, pero tú que ves hacia afuera, ¿qué es lo que disfrutas? Pues me encanta la comida de los otros lugares, me encanta ser amigos, me encantó, fui a Italia y de Italia el lugar que más me gustó fue Roma, un lugar increíble, Antalya en Turquía, tuve un gran momento ahí en la Riviera del Mar de Turquía, también un lugar increíble fue ¿cuál otro es? En República Checa, un lugar muy bonito. Praga, sí. Eslovenia, me quedé como en un castillo, nos quedamos, fue un lugar muy bonito. También de Sudamérica me encantó Colombia, tiene muy buenas cosas, comida argentina Creo y que eres de buen paladar. Te sí. gusta la comida. Muy Y bien. bueno, también España pues tiene lugares increíbles como Madrid, entre otros. Ok, perfecto. Bueno, y ya hablando de lo que va a ser tu participación, vas contra el australiano Alex de Milón. Hace ratito estábamos hablando también con él y dice que vas a una batalla contra ti, que ha visto que estás jugando bien últimamente. Y bueno, ¿tú qué opinas de este rival, no? Pues bueno, la verdad que un jugador muy completo, muy, muy bueno, y un jugador muy constante y bueno, para mí es una emoción poder jugar contra alguien como él, ¿no? O sea, yo lo voy a ver y casi casi lo voy a saludar en la cancha de que, voy a jugar contra ti, yo te veía en la tele y bueno, estoy muy feliz por esta gran oportunidad y espero darle un super partido y hasta ganarle, pero más que nada disfrutarlo. Ok, perfecto. Bueno, toda la suerte del mundo para eso. Y bueno, la última pregunta me llamó mucho la atención con las tenis talks que tuvimos antes de que iniciara el torneo. Te preguntó un aficionado que si tú en verdad creías que podías ganar un Grand Slam. Y me gustó mucho tu respuesta que dijiste que obviamente, porque ese es como un motor, ¿no? Que Sí. platícanos de ese tipo de mentalidad. Claro, bueno, a mí me gusta ponerme expectativas altas porque así nunca te conformas con lo que vas logrando, ¿no? Y bueno, siempre el goal de todos es
ganar un Grand Slam, y creo que ese es el gol que todos se tienen que poner, porque así te impulsa a trabajar más fuerte y te impulsa a hacer mejores logros y más que nada pues a disfrutar este camino, porque si te pones logros cortos cuando lo cumples, pues ya te quedas como así, no, si no quieres más y más y más, y eso es lo que te hace un mejor jugador. ¿Dónde te ves en un año? ¿También aquí? Me veo aquí, obviamente, pero ya, yo creo que ya con primeros 300 del mundo, espero. Ok, perfecto. Gracias, Rodri.